Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenas noches. Nuevamente estamos aquí en vivo desde Next Televisión, como hacemos cada lunes por la noche para hablar de política, para meternos en las distintas realidades, los distintos estamentos que tiene la realidad política nacional, provincial y local en esta semana muy convulsionada, enmarcada dentro de lo que es la lucha por los holdouts a nivel nacional. Vamos a estar hablando un poco de eso porque tenemos aquí en la mesa de foro hoy a un representante nacional de Córdoba, pero también nos abocamos a la realidad local de Villa Carlos Paz y de la región también, porque nos vamos a meter en la realidad política de San Antonio de Redondo. Andy, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches. Saludos a todos los televidentes de Next. Vamos a estar precisamente y ya hablando sobre los invitados que van a estar sentados junto a nosotros esta noche. Carlos Caserio, senador nacional por UNA, quien es además el presidente del Partido Justicialista en Córdoba. Vamos a estar hablando con él en la primera entrevista de esta noche. Y como decía Santiago, también va a estar aquí sentada la concejal por el PJ de San Antonio de Redondo, Gloria Berra, sobre estas denuncias que han surgido la semana anterior, que en realidad viene de una investigación mucho más profunda de hace ya algunos meses, contra la presidenta comunal, intendente en realidad, intendente de San Antonio de Redondo, Patricia Cicerone. Sobre estos dos temas, o sobre estos dos invitados, vamos a estar abordando diferentes temas durante el transcurso de esta noche. Así es, sin mediar más tiempo, porque tenemos dos entrevistas realmente muy importantes, nos vamos a la pausa y luego de la misma estaremos aquí sentados en la mesa de foro. Bien, como les decíamos en la mesa de entrevista de Forum, vamos a arrancar hoy con el senador Carlos Caserio. Carlos, ¿cómo le va? Buenas noches. Bueno, gracias buenas por venir. Gracias por estar aquí. Muchas gracias por invitar. Bueno, Carlos, se están viviendo en el país momentos de decisiones fuertes, de decisiones importantes, y en el que usted está integrando, recién hablábamos un poquito fuera de cámara, un interbloque que tiene un poco la función del equilibrio hoy dentro de tanto del Senado como de la Cámara de Diputados, ¿no? Con cosas importantes para votar. Somos opositores, pero con una gran responsabilidad, tratando de que a un gobierno que fue electo por la gente, acompañarlo, por lo menos darle las herramientas para que el programa que la gente votó lo puedan llevar adelante. No siempre estamos de acuerdo en todo, pero tenemos esa buena voluntad de tratar de que el Congreso ayude. ¿Por qué además? Porque es una circunstancia especial en la historia argentina. Es la primera vez, desde que yo tengo uso de noción, hace muchos años hago política, que un gobierno que es electo no tiene mayoría parlamentaria. Eso hace que en la Argentina cambiaron los tiempos, ya las mayorías absolutas no existen, todo hay que consensuarlo, todo hay que debatirlo. Y yo pienso que nosotros, como una de las fuerzas opositoras, tenemos la responsabilidad de debatir todo a fondo y a veces ceder en algunas cosas, no en lo neurálgico, para ayudar a que el gobierno pueda funcionar. ¿Cómo viene el tema de los holdouts, los que vienen hablando en el bloque? Porque bueno, el tema yo lo veía muy tranquilo y muy bien, porque, a ver, fuera de algún núcleo duro del Frente para la Victoria, lo que se llame la cámpora, como se quiera, yo veo que en el peronismo, en el resto del peronismo, que no es, digamos, el kirchnerismo duro, hay una responsabilidad de ayudar a gobernar y todo el mundo tiene claro que la Argentina tiene que salir del default. Ya no tenemos más alternativa porque la capacidad instalada nuestra está cubierta, porque no hay inversiones, porque no se puede tomar crédito, estamos fuera del mundo. Y bueno, se terminó el relato, todo eso que parecía que era una panacea, nos damos cuenta, nosotros hace mucho nos damos cuenta, la gente se dio cuenta de que no tenemos solución si no entramos en una economía globalizada. En función de eso hay una voluntad manifiesta de acompañarla, sigue habiendo. Lo que pasa es que, bueno, cuando llegan las leyes, es lógico que los legisladores quieran enterarse, se discuta, se busque alternativas. Hasta ahora creo que todo venía sobre rieles. Esta nueva apreciación de la justicia norteamericana ha ofrecido algunas dudas, ¿no? Sí, sí. Con la posibilidad de nuevos juicios que se abran a futuro, ese es el tema. Sí, yo puedo hablar en lo particular, no como UNA, porque si bien soy presidente del interbloque de UNA en el Senado, en estos temas tan neurálgicos, inclusive nosotros también no es obediencia de vida, ¿no es cierto? Los legisladores que piensen distinto lo verán. Yo personalmente pienso de que nosotros no podemos detener el proceso, que hay que seguir adelante, que hay que brindar estas herramientas que hacen falta, hay que tomar la mayor cantidad de recaudos posible, hay que conocer.
Yo participé en una reunión muy importante hace 15 días donde el ministro Pratgay y Luis Caputo nos recibieron, a Massa y a mí, Graciela Camaño. Estuvimos 2 horas hablando a fondo, pudimos conocer muchas cosas que no teníamos claro. Y bueno, vimos que hay una voluntad del gobierno de negociar lo mejor posible, pero también una realidad en la Argentina de hoy. Hay un fallo de la justicia, ¿no es cierto?, donde prácticamente nosotros ya no tenemos defensa. Es como que usted quiere defender su casa, pero cuando va le dicen, mire, ya lo perdió, fíjese a ver cómo lo puede pagar. Bueno, esta es la realidad de la Argentina hoy. Yo personalmente creo que hay que seguir adelante, hay que generar esta herramienta, tenemos que cambiar esas leyes que hoy, con esas leyes, nadie nos va a permitir salir al default, y tenemos que dejar esa herramienta al presidente, porque en síntesis, hay una solicitud de Grieza de pagar el 14, pero también hay una realidad, es que si la justicia norteamericana no termina de decidir cómo sigue este proceso, evidentemente esas fechas van a cambiar. Lo que no me parece bueno, porque costó mucho esfuerzo llegar hasta acá, es empezar todo de nuevo. Uh-huh. Ahora, por ejemplo, bueno, diputados tiene que resolver, evidentemente si diputados no hace la media sanción, nosotros en el Senado estamos muy limitados. El Senado ya empieza este miércoles, empezamos con las audiencias públicas, y el miércoles va a venir Pratgay, Caputo, el jueves los gobernadores de todos los partidos están invitados, el viernes las instituciones, seguimos lunes, martes y miércoles la semana que viene. Claro. Bueno, juega también un poco la política, juega también un poco la voluntad del dirigente político de saber hasta dónde deja un poquito lo de él y piensa en una cosa más amplia, ¿no? Seguro. Yo soy un convencido que la ley va a salir, un convencimiento personal que tengo. Caserio, se habla de un distanciamiento dentro de una entre Sergio Massa y José Manuel de la Sota, quienes componen esta alianza. ¿Es tal esta distancia? No quiero hablar de ruptura porque no se hace referencia específicamente a eso. ¿O es más bien una intención desde el gobierno de debilitar esta fuerza? No, ninguna de las dos cosas. O sea, yo creo que la relación de José con Sergio es muy buena. Uh-huh. Bueno, lo que pasa es que José estuvo mucho afuera, ¿no es cierto? Después uh-huh. estuvo poco en su actividad política, uh-huh. se ve evidente, ¿no? Sergio es un tipo con mucha pila, que no ha parado nunca, sigue las 24 horas del día. Y esto del bloque, lo que pasó en el bloque, no es una cosa sencilla. O sea, hay posibilidad de estar integrados todos en un interbloque donde cada uno conserve su bloque o existe la posibilidad de tener un solo bloque. De primera instancia teníamos un solo bloque, pero hoy decidimos tener un poquito más de independencia o de presencia, que Unión por Córdoba, con 6 legisladores, ahora sea parte del interbloque y evidentemente creo que existen todas las posibilidades de que sigamos votando juntos, somos del mismo espacio. Uh-huh. Miren que en el Senado está compuesto de 3 bloques, porque somos 3 senadores, cada uno tiene su bloque. En el Senado eso es muy habitual. Uh-huh. Entonces está el peronismo de Chubú, de Mario Das Neves, una legisladora de Tierra del Fuego, yo soy el presidente del interbloque de 3. Y Massa es el presidente del interbloque en diputados de esos 38. Son mucho más que nosotros, uh-huh. bueno, pues los diputados son más también. Uh-huh. Pero la verdad que no hay ninguna ruptura y hay una muy buena relación. José en este momento no está haciendo una política activa. No hay, uh-huh. Y cada vez que Sergio, los pensamientos federales de Sergio son parecidos a los nuestros, por eso compartimos el espacio. Bueno, si en algún momento hay disidencia, la hablaremos como corresponde, ¿no es cierto? Porque es lógico que sea así. Caserio, teniendo en cuenta que este bloque representa Córdoba también, hay... Se habló en los últimos días de que no se logra romper con este tema de que Córdoba se sienta discriminada, de que este nuevo gobierno no ha tenido actitudes como demasiado positivas, teniendo en cuenta que fue Córdoba el que le permitió obtener finalmente el triunfo en el balotaje. Y también se conoció en los últimos días, por ejemplo, que el pedido de Mestre de los fondos para hacer un subterráneo en la ciudad de Córdoba también había sido de baja por el gobierno nacional. ¿Se puede presionar para que la nación le dé un poco más de trascendencia a Córdoba dentro de la cartera nacional? No, yo creo que se la da. Me parece que la actitud del presidente... ¿Se acabó la discriminación, digamos, que había...? Yo estimo que sí, ¿no es cierto? Yo me parece que hoy la discriminación es más porque no tienen que repartir que uh-huh. por no tener una voluntad de ayudar. Uh-huh. Yo creo que primero, a ver, creo que la decisión del presidente de hacer su primer gabinete nacional en Córdoba fue muy fuerte. Sí. Fue histórico para Córdoba. Yo ya había perdido la noción de cuando había venido un presidente, no hablemos de un gabinete, uh-huh. ¿no es cierto? Y la verdad es que se discutió en un buen ámbito todo y bueno, nos dieron soluciones importantes, nosotros solucionamos el tema de la central de Pilar,
que por una discriminación absoluta, ¿no es cierto?, del gobierno nacional kirchnerista. Acuérdense que nosotros construimos, ¿no es cierto?, lo de Pilar, ampliamos porque el mercado eléctrico nacional necesitaba más potencia. Y en vez de pagarnos lo que valen los megas, nos pagaban a propósito la mitad para generar un déficit, eran 60 millones de dólares por año. Ellos se hicieron cargo inmediatamente y así en varias cosas solucionaron. Quedan cosas pendientes, dos cosas fundamentalmente. Nosotros no queremos ser la única provincia como estamos ahora que no le han refinanciado la deuda y hay un compromiso de que vamos a consensuar, hay creencias mutuas, ver cómo manejarlo. Y además, nosotros ganamos el 15% nuestro, no una decisión política del gobierno de Macri, lo ganamos en la justicia. En una reunión que hubo en la Casa Rosada con Gabriela Michetti, Peña y Rogelio Frigerio hace un mes, que fuimos los presidentes de Interbloque del Senado, yo lo dije claramente, a ver, nosotros estamos de acuerdo que todas las provincias tengan su 15% porque se lo merece, pero nosotros nadie nos regaló nada. Pasamos 9 años de desierto litigando, ¿no es cierto?, como le pasó a otras provincias, San Luis y a Santa Fe. Bueno, ahora lo que yo propuse ese día es por qué, para tener una actitud distinta, el gobierno de Macri empieza reconociendo que la deuda existe, después se sienta con los gobernadores, que es prácticamente lo que se está haciendo ahora. Bueno, eso es un tema a resolver y tenemos que resolver el resto de la caja, porque sí, nosotros tenemos un litigio por lo que ellos nos deben, ¿no es cierto?, ganado en primera instancia. Bueno, en la última reunión que estuvo el gobernador en la Casa Rosada, el gobernador lo planteó con todas las letras. Ustedes saben que Schiaretti no es un hombre de andar escondiendo la tierra bajo la alfombra, ¿no es cierto? Y el ministro Rogelio Frigerio le dijo que nos den 60 días, que están dispuestos a sentarlo a hablar. Yo creo que hay buena voluntad, pero también creo que todo esto está ligado al tema del default. Claro. A ver, hoy caja el gobierno no tiene. Primero porque nada mejoró, la inflación sigue siendo la misma. Aparte ustedes piensan, el gobierno nacional puso un montón de plata que le devolvió a la gente de campo con las retenciones. Dejó de recaudarlo. Después decidieron liberar las retenciones a la minería, que sí, nosotros, sinceramente, no estamos de acuerdo. Nos parecía que no era una medida urgente. Sí, fue una de las más cuestionadas por todos. Sí, porque evidentemente son empresas con grandes ganancias, con las cuales venimos permanentemente discutiendo el cuidado, sí, del medio ambiente y sin todo eso, sí, y es una lucha permanente, deja muy pocos recursos a los estados provinciales, bueno, pero lo sacaron, son 280 millones de dólares por año, vaya sumando. Sumado, sí, sí, a eso, lo de ganancia no convenció a nadie, de todos modos le significa al Estado Nacional otros 50 mil millones. Evidentemente, la caja es la misma, ellos van a recaudar menos y encima no tienen crédito. Si en este país no viene crédito y nosotros queremos entrar al mundo y tener una política económica racional, uh-huh, ¿no es cierto?, más allá de las diferencias de objetivos que pueda haber, esto no se va a poder solucionar. Por eso también todo esto está atado al default. O sea, en Córdoba tenemos claro nosotros que por lo menos en los primeros 2 años el gobierno de Macri está en pobres condiciones de hacer obras de infraestructura emblemáticas para Córdoba. Ahora, claro, si nosotros tenemos la posibilidad de tomar deuda, una provincia como la nuestra que puede pagarla, que está en buenas condiciones, ahora, no queremos tomar una deuda aunque sea usurera la tasa. Y todo eso se va a hacer cuando mejoren las condiciones del país, cuando se levante el default. O sea, Córdoba no está todavía en condiciones de exigir tanto a la nación por esta situación general. Vamos a exigir siempre, exigimos todos los días. Pero a ver, lo que me parece es que tenemos que tener un poquito de paciencia, porque después de tantos años de vivir una situación distinta, tampoco nosotros podemos creer que alguien va a venir y en 100 días nos va a cambiar la vida. Creo que el gobierno nacional hasta ahora dio muchas demostraciones, ¿no es cierto?, de que tiene voluntad. Cuando tenga la plata, voy a venir acá y te voy a decir sí. Todo eso además pasó en una cosa concreta que beneficia a Córdoba. ¿En serio? Sí, sé si vas a continuar sobre ese tema. Sí, la última con respecto. En realidad está ligado, sí, nos metemos más a la política provincial, pero estos temas también del default y de la falta de plata a nivel nacional pueden influir en todas estas promesas preelectorales que hizo Schiaretti con respecto a los gasoductos y con respecto a, bueno, una cuestión histórica que usted la conoce muy bien, que es la reforma de la Ruta 38, ¿no? Que puede, a ver, para diferenciar, puede incidir. En este momento nosotros licitamos los gasoductos, sí, y el aporte
¿no es cierto? O sea, primero Macri vino y comprometió una cosa que nosotros no teníamos estimada. Va a poner el 33% de la plata. La va a poner o pagando deuda o poniendo la plata, pero la va a poner. Pero para nosotros también fue una demostración de buena fe de él, ¿no es cierto? Porque nosotros ya la habíamos licitado la obra. Bueno, las obras de los gasoductos están licitados donde las empresas que vienen del mundo traen la plata. Las dos empresas chinas y la brasilera tienen plata de sus lugares de origen. Bueno, ahora, si el mundo se cae, ¿no es cierto? Por ejemplo, con las empresas chinas, ¿qué puede pasar? Las empresas chinas también están ligadas a las represas del sur, claro, a Néstor Kirchner, a la otra. Bueno, sí, acá pueden cambiar las condiciones y suponete que China decida decir mañana no. Nosotros, las empresas nuestras no pueden porque los capitales que quieren poner desde China no los tenemos. Bueno, ahí vamos a requerir de ese otro tipo de endeudamiento, un crédito internacional, del BID, del Mundial. Sí. Nos estamos arreglando, pero lógicamente que si se levantaría el default todo sería más fácil. Aparte, toda la deuda que vos puedas contraer en un país donde la escala del endeudamiento del país sea alta, siempre te sale más cara. Sí. Acuérdense el triste ejemplo que vivimos los argentinos hace un año, salió un país como Bolivia, que en su momento nosotros lo consideramos absolutamente dependiente de todos nosotros, de los vecinos, sí, y salió a pedir deuda y se la dieron al 4% y lo corrían con la plata para que tome más. Y bueno, esas son las cosas que nos van a permitir terminar con el relato y con el verso ese de que todos los que están afuera son nuestros enemigos, nos quieren joder, vivimos con lo nuestro. Este es un gobierno globalizado. Un día nos levantamos a la mañana, ustedes y yo, y Grecia se resfrió y tembló el mundo. Sí, sí, ¿no es cierto? Eso no va a cambiar. Caserio, lo cambio de tema. ¿Está consensuado finalmente que dentro de la estructura del PJ Córdoba usted va a continuar siendo el presidente, teniendo en cuenta esta posible unidad que pueda llegar a haber? En realidad nosotros llamamos elecciones porque corresponde. Uh-huh. Este es el... Ya perdí la cuenta, creo que es el tercer periodo que estoy como presidente del partido. Había estado de la Soto 25 años, después me tocó a mí. En realidad, el presidente no se elige en la lista. O sea, ya hace muchos años que nosotros no elegimos presidente, vicepresidente. Sí, sí. Bueno, se elige una lista y la lista en su primera reunión decide. Emblemáticamente, siempre quisimos que las listas nos encabecen nuestros gobernadores porque es un hecho concreto. Uh-huh. Si es el gobernador de Córdoba, seguramente es el más acompañado por los militantes peronistas, ¿no es cierto? Esta es una elección partidaria, votan nada más que los afiliados. A veces no hay que confundirlo porque la gente está acostumbrada a votar con nosotros sin ser afiliado. Si yo quiero elegir al gobernador de Córdoba o al intendente de Carlos Paz, voy a una elección interna y votan los afiliados y los no afiliados a ningún partido político. El 80% del padrón sumando nuestros afiliados con los no afiliados. En este caso, únicamente los afiliados justicialista. De todos modos, nosotros para ayornar eso, porque la justicia electoral siempre hay mucho problema con los padrones, que no llegó, que le falta la firma, que el domicilio, siempre proponemos el voto afiliatorio. Querés venir a votar a la interna del peronismo, te vas ahí, hay una mesa, te afiliás, te das la ficha y votás. Sí, sí, sí. Bueno, hay un acuerdo y hay una idea de que yo siga presidiendo el partido, eso está hablado con la mesa del partido. Yo les digo la verdad, tengo muchos años en el partido y ahora estoy muy ocupado en Buenos Aires, pero bueno. O sea, ¿usted podría delegar también incluso esta posibilidad? Yo creo que ya no, porque si Schiaretti encabeza la lista, y en realidad él la delega como un objetivo político, pero los que me tienen que votar son los que están en la mesa, que son 50, ¿no es cierto? Nosotros tenemos 24 que van por lista sábana y 26, uno representando a cada departamento. Bueno, a ver, en síntesis, creo que hay un enorme consenso de que yo pueda hacer y ya... De algún modo lo hemos hablado y me lo han dicho. Y bueno, yo creo que ya no tengo para mucho más, pero voy a tratar de, si es así, termina así, proponerme ver si puedo lograr que el Partido Justicialista de Córdoba empiece a tomar la dinámica de los partidos a nivel mundial, que cambie un poco. Lo nuestro hasta ahora ha sido todo muy partidario, muy, muy de la historia, muy bueno, hacer una cosa más social, más amplia. Así que estamos con esa idea de mejorar y además aggiornar la lista y darle cobertura a la nueva generación, ¿no es cierto? Tenemos una generación de entre 30 y 50 años muy importante. De gente eso que ha sido intendentes, que ha sido ministros. Le iba a preguntar eso. ¿Hay lugar para que continúen De La Sota y Schiaretti en la conducción de la provincia, o al menos como principales candidatos, o ya en 2019 se empieza a pensar con una renovación del partido? Es difícil de saber eso. Yo creo que primero, para que alguien pueda seguir siendo candidato, lo primero que tiene que tener es el acompañamiento de la gente. Si vos cuando terminás un mandato
tenés una imagen positiva importante, como han tenido históricamente nuestros gobernadores. Ninguno ha tenido menos de un 65% de imagen positiva cuando terminó el mandato. Si lográs eso, ¿no es cierto? Yo siempre digo que en Córdoba nos votan más por gestión que porque los cordobeses sean peronistas. Acá en Córdoba, peronismo es un partido masivo, importante, tenemos muchos afiliados, somos el segundo del país, pero todos sabemos que la mentalidad del hombre cordobés y de la mujer cordobesa es bastante independiente, una clase media independiente. Bueno, entonces, yo creo que lugar hay. Yo escuchaba hace poco, pensaba, ¿no? Estaba mirando el otro día, llegó tarde a casa y estaba mirando el desarrollo de la elección norteamericana, que a mí siempre me pareció apasionante. Nosotros siempre creímos, inclusive de la Sota lo manifestó siempre, cambiar el ritmo nuestro ese y hacer una cosa más debatida, región por región, donde cuando se llegue, no sé, a la provincia de Buenos Aires, a los lugares grandes, todo el mundo venga caminando y que todo el mundo pueda escuchar, debatir. Ustedes vieron que ellos tienen pocos actos masivos por mucho debate, mucho... Bueno, y yo decía, en la Argentina pareciera de que el objetivo de hoy es que la generación de entre 40 y 50 años gobierne. Luego fíjate que la Norteamérica, que es la primera potencia mundial, estamos hablando de candidatos que el más joven tiene creo que 67 años, de ahí para arriba. Así que bueno, creo que la edad tampoco es una limitación, está en función de la capacidad de la persona. A mí me parece que es posible, y si no será con ellos, trataremos de ganar con otro. En relación a la pregunta de Santiago, ya para ir finalizando, Caserio, ¿es por eso que han abierto el diálogo también con los peronistas dentro de la provincia de Córdoba, que no son de la sotista, el caso de Gil, que es a más ver, bien vinculado al castelismo, al kirchnerismo? A nivel nacional. Esto, kirchnerista, dos frente para la victoria, de la estructura del peronismo que han crecido solos hay muy pocos. Todos han sido dirigentes nuestros. Castelo, Gil, el que vos quieras, fueron todos dirigentes nuestros que en su momento, frente a esa tensión con el gobierno nacional, y un poco porque creen o nubilados con el relato kirchnerista, han decidido romper con el justicialismo de Córdoba y seguir el lineamiento nacional. En realidad, para decirlo de un modo, pero que no sea agraviante, son dirigentes que se han querido en su momento correr de la estructura del peronismo de Córdoba y buscar otro camino. Lo que estamos haciendo es recibiendo a todos de nuevo como lo hicimos toda la vida. Nadie puede decir en el peronismo de Córdoba que quiso volver a participar y nosotros lo hemos negado. Nadie. Nosotros hemos dado innumerables internas a dirigentes que al otro día armaron una lista y se fueron con otro, y sin embargo, en los últimos 15 años nunca ni siquiera hemos expulsado a un afiliado. Tenemos una conciencia de apertura permanente. Bien, Caserio, le agradecemos muchísimo su tiempo. El gusto es mío. Bueno, por haber llegado hasta acá con toda esta ocupación y en esta semana tan especial también. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias por venir. Bien. Muchas gracias. Nos vamos a la pausa, luego de la misma estaremos aquí con Gloria Berra por el tema de San Antonio y las denuncias con la intendenta Patricia Cicero.